Hablando en el programa anterior acerca de lo que es el compromiso, que el compromiso trae buenos resultados en la vida. Cuando uno toma compromisos con el trabajo, cuando uno toma compromisos con el estudio, cuando uno toma compromiso con una profesión, cuando uno toma compromiso en la obra de Dios, cuando uno toma compromiso con el ministerio, ¿cuántas cosas empiezan a cambiar en la vida? A veces queremos tener todos los beneficios, por ejemplo, de un buen cristiano. Pero si yo no tomo compromisos en mi vida cristiana de buscar a Dios, de ir a los cultos, de tener una actitud de buscar al Señor, de entender su palabra, de revelar, de leer la palabra. Si yo no me comprometo con la vida cristiana y todas sus cosas alrededor, por supuesto que tampoco puedo pretender grandes resultados. Lo mismo pasa en el ministerio. Cuando yo estoy haciendo el ministerio muy por arriba, asignándole poca dedicación, asignándole poco corazón, haciéndolo mecánicamente, haciéndolo muy profesionalmente, no poniendo la misericordia, no poniendo amor, no buscando a Dios en los momentos de ministrar, y etcétera, etcétera. Yo no me estoy comprometiendo con la gente que estoy ministrando. Y bueno, trato de hacerlo así muy por arriba, sin comprometerme con ellos, sin adquirir responsabilidades en las cosas que hago. Más bien me pongo a veces como en una actitud de colaborar en la obra del Señor, en el ministerio, de ser un colaborador. Cuando puedo ayudo, pero no me quiero comprometer. Esas actitudes, por supuesto, no van a traerte demasiados resultados o grandes frutos. Entonces muchas veces, a veces es como que uno piensa de querer como frustrarse. Sí, pero ¿por qué no logro tanto? ¿Por qué no tengo tantos resultados? ¿Por qué no tengo tanto fruto? ¿Por qué mi vida cristiana no tengo más bendiciones? ¿Por qué aquellos son más bendecidos que yo? Y es como que a veces uno se pregunta, ¿qué es lo que estoy fallando? Y hay cristianos, a veces hasta nos miramos y decimos, estoy cuidando mi vida, me estoy apartando del pecado, estoy tratando de ser lo más santo que puedo, estoy buscando la santidad. Como que parece como que uno mira, estoy haciendo las cosas bastante bien. Claro, a lo mejor lo estás haciendo bien, pero a lo mejor lo estás haciendo sin compromiso. Y el compromiso te trae muchos resultados. Hay gente que se compromete con orar, con buscar a Dios. Se compromete, ¿sabes qué? Con un domicilio espiritual. Se compromete con una iglesia. Se compromete con una familia espiritual. Por supuesto, todo eso te va a traer bendición. Todo eso te va a traer un crecimiento espiritual. Tomar compromiso con esa casa de Dios, con esa familia espiritual, con esos líderes, con esos pastores, con ese ministerio, con esa célula, con esa gente que estás ministrando. Claro, esos compromisos te van a traer otros resultados y te vas a sorprender de los resultados que te trae tomar compromiso. Pero acordate de una cosa, los resultados en Dios no son mágicos. Los resultados en Dios, como todas las cosas, tienen un proceso para madurar y para ver los efectos que causan. Empezá a comprometerte con tu vida, con tu matrimonio, con tu ministerio, con buscar a Dios, con tu iglesia, con el servicio cristiano, con esa sed de querer más de Dios, y vas a ver cómo las cosas alrededor de tu vida empiezan a cambiar, los resultados y los frutos empiezan a ser más asombrosos en tu vida con el compromiso. Que Dios te bendiga muchísimo.